Pero hermanos, nosotros los que hemos creído
Cristo en el Señor. Debemos de tener una meta bien marcada. Sí, amén, amén. Porque eso se habla de lo secular. Pero en lo espiritual, ¿cuál es tu meta? ¿Hasta dónde quieres llegar? Una vez iniciamos entrando por esa puerta y escuchamos un mensaje glorioso y muy poderoso que cambió nuestros pensamientos y nuestra vana manera de vivir. Gloria a Dios. Y desde allí que entendimos el propósito de Dios, empezó en nosotros algo. Dios inició su obra de perfección en nosotros, pero allí se empezó la carrera. Amén, amén. No se ha terminado. Se ha iniciado una carrera. Aleluya. Y Dios nos ha colocado una meta. Hay unos objetivos a los cuales nosotros todos debemos de alcanzar. Pero ustedes saben que allá en la meta y en esta carrera que tenemos por delante, nos vamos a encontrar con muchos obstáculos, muchas dificultades. El atleta se encontrará con unos obstáculos en la cual tiene que saltar y de pronto pasarle a otro, pero tiene que terminar la meta, tiene que terminar los objetivos. Y podemos decir en esta mañana, hermanos, ¿cuáles son esos objetivos? ¿O cuál es la meta que tenemos nosotros? ¿Hasta dónde queremos llegar? Yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo con algo. Y es que nuestra meta es un día poder ver a Cristo tal como Él es. Gloria a Dios. Ese es mi objetivo. Aleluya. Por eso el escritor a los hebreos dice: puestos los ojos allá en esa meta, en Jesús, autor y consumador de la fe. Pero fíjense que en esta carrera que tenemos por delante hay algo, hermanos. Primero, es que debemos de olvidar lo que queda atrás. ¿Cierto? Lo de atrás quedó en el pasado. Ha sido un camino que hemos recorrido. En ese trayecto sucedieron muchas cosas. Tuvimos problemas, dificultades, heridas, maltratos y tantas cosas. Pero eso se queda en el pasado. Amén. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo habla de lo que era su vida. Su confianza estaba puesta en sus esfuerzos humanos. Y por eso él habla ahí en Filipenses capítulo 3, en el versículo 3 al 6, habla de lo que era su pasado. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios hablamos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Y el apóstol Pablo dice: yo tengo motivos para tal confianza. Si cualquiera otro cree tener motivos para confiar en sus esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al octavo día, soy del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de los hebreos. En esta versión dice hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Pero dice, todo eso se quedó atrás. Todo eso perteneció al pasado. Todo eso, lo que fuimos, lo que teníamos, lo que éramos, lo que hacíamos, no tiene sentido en Cristo. Todo quedó atrás. Lo que Cristo hizo en nosotros
nos hizo ver algo, que ese pasado, aquí Pablo está hablando de un vinagre, está hablando de muchas cosas importantes, que logros que obtuvo a través de los esfuerzos humanos. Pero cuando llegó a Cristo, Cristo le abrió los ojos del entendimiento y pudo ver algo, que no vale la pena lo que antes tenía. No valía la pena lo que antes para él tenía mucho valor. Ahora, ante el regalo que Dios le ha dado, eso lo empieza a ver ahora sin precio, sin valor, comparado con lo que Dios le ha dado. Y podemos decir nosotros, aún teniendo y trayéndolo a nuestra posición, y de pronto decir al contexto nuestro, nuestra cultura, podemos decir que he tenido mucha fama, he tenido una posición alta social, vengo de una familia de alto linaje, he tenido dinero, he tenido posesiones, he tenido muchos coches, he tenido títulos, he tenido carreras universitarias, mucho dinero. Que en un momento nosotros de nuestra vida lo consideramos de mucho valor. Personas de renombre, vienen de una familia, viven en tal pueblo y es de una familia muy reconocida en el pueblo. Pero fíjense algo, cuando Cristo llegó a nuestras vidas, nosotros comparamos lo que Dios nos dio con lo que teníamos. Amén. Y eso es lo que está planteando el apóstol Pablo. Y resulta que lo que Dios nos, lo que teníamos, que era de mucho valor en ese entonces en nuestra vida, ahora lo vemos como que ya no tiene valor ninguno, comparado con lo que Cristo nos ha dado. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Al punto de considerar lo anterior, como dice el apóstol Pablo, saben que todo eso que yo tenía, posición, fama, reconocimiento, dinero, títulos universitarios, de una familia de alto linaje, ahora comparado con lo que tengo a Cristo, esto para mí es basura. Fíjese usted, es basura. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. A fin de ganar a Cristo. O sea que lo que había recibido el apóstol Pablo era de un valor incalculable comparado con lo que había tenido. Ahí, hermano, la importancia de cómo vemos nosotros lo que Dios nos ha dado. ¿Qué valor le da a usted o qué valor le estamos dando a lo que hemos recibido de Dios? Y podemos hacer una pregunta: ¿es tal el valor que le damos que lo cuidamos? Esa es una pregunta muy personal. El apóstol Pablo dice: pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Aún a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Filipenses capítulo 3, 7 al 8, versión Dios habla hoy. Pero me gusta algo en esta versión, aún más. Oiga lo que dice, versículo 8: a nada le considero, a nada le concedo valor si lo comparo
con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. La que le da el valor, a nada le da valor cuando lo compara con lo que Dios nos ha dado. Ahora lo que hago es olvidar lo que queda atrás, porque de nada me sirve cuando yo lo comparo con el conocer a Cristo. Ahora lo pasado pertenece al pasado, y como dice el apóstol Pablo, es que las cosas viejas ya pasaron, y lo que Dios ha hecho ahora en adelante, todo es nuevo. Es más, no es comparable con todas las riquezas que podemos tener atrás, porque lo que tuvimos atrás es de un valor perecedero, hoy es y mañana no es, pero lo que Dios nos ha dado, hermanos, tiene un valor incalculable y es eterno. Es para la eternidad, la alabanza del Señor. Por eso hay que cuidarlo, hay que apreciarlo, hay que valorarlo por el Señor Cristo. A lo pasado le he dado la espalda. Ahora mi mirada, mis ojos están puestos allá en el blanco. Prosigo la meta. Miro lo que está adelante. Lo de atrás ya no lo miro. Yo no sé si en esta mañana vamos a decir a muchas cosas que tenemos atrás que queremos traerlas adelante. Vamos a dejarla atrás. Amén. Y más bien miremos hacia adelante. Amén, amén. Miremos a la meta. Sí, amén, amén. ¿Cuál es la meta, amado hermano? ¿Cuál es la meta? La meta es Cristo, ¿verdad? Amén. Ahora debo de esforzarme por alcanzar lo que está delante. Y delante allá, hermanos, está la meta para ganar allá adelante. En la meta hay un premio. Y es el premio que Dios ofrece. Pero demanda de mirar, caminar hacia adelante, esforzándonos, perseverando. Y el apóstol Pablo dice: sigo avanzando hacia la meta. Yo sigo avanzando. De pronto nos vamos a encontrar con obstáculos, situaciones difíciles que quieren como detenernos, como decir no vas a avanzar más, pero no. Dice el apóstol Pablo con determinación: yo sigo avanzando a la meta para ganar el premio de Dios, el premio que Dios me ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Amén. O sea, yo sigo andando, sigo caminando hacia adelante. Hay muchas cosas que nos quieren detener. Hay muchas cosas que quieren que el paso que llevábamos firme no siga en ese ritmo. Y como que hay momentos donde como que nos sentimos cansados, como que nos sentimos agobiados, y como que nos sentimos que como que llevamos un peso, y de pronto como enredados. Pero el apóstol Pablo dice: no, yo sigo la meta. Yo sigo avanzando. Gloria a Dios. No me puede frenar nada. Gloria a Dios. Usted note, amado hermano, que cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos y decimos: pero bueno, ¿qué pasa conmigo? Si llevo tanto tiempo en el Evangelio, he caminado, he corrido la carrera, me he dirigido hacia la meta, pero parece que no avanzara. Y uno se pregunta: ¿pero qué es lo que me pasa? Cuando uno es sincero, ¿no? ¿Qué será lo que me está pasando? Y uno piensa, empieza a examinarse y a mirarse y a buscar a Dios en oración y pedirle al Señor: ayúdame, Señor, ¿qué es lo que hay?
¿Qué es lo que me impide? ¿Por qué me cuesta avanzar? Quiero avanzar, pero caigo, me resbalo. ¿Y qué es lo que pasa? Y cuando uno busca al Señor con mucha sinceridad, téngalo por seguro que el Señor le muestra lo que está pasando. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Y como que de pronto caemos en lo que decía Job: Señor, enséñame, muéstrame lo que yo no veo. Señor, enséñame. Si tú me lo muestras, yo no lo haré más. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Si tú me muestras mis errores, yo no lo voy a hacer más, porque yo quiero seguir la meta. Quiero caminar hacia adelante. ¿Cuánto damos gloria al Señor Jesús? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, debo esforzarme para alcanzar lo que está adelante. Alabanza al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 3, en la versión Dios habla hoy, dice: por eso nosotros, teniendo en derredor o alrededor tantas personas que han demostrado su fe, y aquí es donde quiero, porque la Biblia está hablando, capítulo 12, nos está hablando del anterior capítulo, del 11, que nos habla de los héroes de la fe. Nos hablan de Moisés, de Abraham, de Enoch. Alabanza al Señor, de todos estos héroes de la fe. Y que uno a veces se pregunta, bueno, ¿y por qué no nos hacemos, mejor, por qué no nos hacemos una pregunta? Si ellos alcanzaron y llegaron a la meta, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Si hay tantos hermanos en la iglesia consagrados a Dios, que llevan 5, 10, 20, 30, 40 años caminando con Cristo, fieles, firmes, de buen testimonio, amantes de la obra de Dios, y uno se pregunta, si Él lo ha podido hacer, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Por qué no lo puedo hacer yo? ¿Cierto? Entonces tenemos atrás un ejemplo, un testimonio, tantas personas que han demostrado su fe. Alabanza al Señor. Teniendo alrededor tan grande nube de testigos, de hombres y mujeres fieles que han avanzado hacia el final, que han tenido éxito a pesar de las adversidades, a pesar de las aflicciones, pero al final llegaron a la meta. Si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué no vamos a poder hacerlo nosotros? Entonces dice en esta carta a los hebreos: dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. La versión Reina Valera: dejemos todo peso, dice, todo peso y de pecado. Usted imagina, hermanos, en una carrera de atletismo con peso encima y correr, las posibilidades de llegar a la meta son mínimas. Se va a cansar rápido y va a llegar un momento en que ese peso que lleva lo va a hacer que decline a la tierra y ya no avance más. En la vida del creyente hay cosas que no son pecados, pero que sí son pesos que no lo dejan avanzar, y por más que quieran correr la carrera, están frenados. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Argumentos humanos, pensamientos. Piensan en sí con sus propios argumentos, no tienen en cuenta la palabra de Dios. No es un pecado, pero fíjense que allí hay un peso que no nos deja avanzar. Aleluya. Y hay muchas cosas que se han convertido en un peso.
en la vida del creyente. Porque como no lo ven, que no fornica, no adultera, ah, no, yo no estoy pecando. Pero está allí en sus pensamientos, alabanza al Señor. Gloria a Dios. Pensando cosas que no debe pensar. Gloria a Dios. Y de pronto en sus pensamientos comportándose como una persona de mundo. Entonces eso es pesos que no deja avanzar. Y aquí le está diciendo, despojémonos, como tenemos una carrera por delante, entonces vamos a hacer algo. Despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Me toca a uno en un momento tomar una determinación y decir, verdaderamente tengo que despojarme de esto para poder seguir avanzando. ¿Cierto? Sí, amén. O verdaderamente reconozco que he pecado contra Dios y es imposible seguir la carrera si en mi vida hay pecado. Pero queremos llegar a la meta y creemos que vamos hacia la meta. Pero es que el pecado, hermano, no deja avanzar, no deja seguir la carrera, y sentimos como que ya no podemos. Gloria a Dios. El pecado es un impedimento para seguir la carrera. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Amén. Pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, versículo 3, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. O sea, tenemos un ejemplo para seguir. Pero dice la carta a los Hebreos, no, por eso no se cansen ni se desanimen. Miren lo que sufrió el Señor. Miren lo que vivió Cristo. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Y podemos ver aquí en la parte de la palabra de Dios, que podemos ver como una ilustración de llegar a la meta. 1 Corintios 9, 24 al 27. Dice, ustedes saben que en una carrera todos corren. Hay una competencia. Y todos van en una misma dirección. Pero solamente en esa carrera, solamente uno se lleva el premio. ¿Verdad que sí? Hay uno que se lleva el premio. Pues bien, dice la palabra del Señor, corran ustedes de tal manera que reciban el premio. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerle daño. Y esto lo hacen por alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. O sea que el que participa en un deporte, de todo se abstiene. ¿Usted cree que el deportista va a estar en discotecas, tomando licor, estando por allí haciendo lo que no debe hacer? Se mete en una disciplina de deporte, a cuidarse, a ejercitarse, porque hay una competencia. Y ese deportista quiere llevarse el premio. Y el que se mete en una carrera, de todo se abstiene. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Me gusta esta versión que dice, evitan de todo lo que puede hacerle daño. Y uno como creyente, si estamos en esta carrera, ¿qué es lo que nosotros evitamos que pueden hacernos daño? Tiene que estar uno muy consciente para coger y decir, esto lo descarto,
Esto no va conmigo porque esto me hace daño para mi vida espiritual. Esto no porque no me conviene. Esto me es lícito, pero no me conviene. ¿Cierto? Tengo, hermanos, la convicción de lo que le agrada a Dios y puedo en un momento determinado desechar o evitar todo aquello que puede hacerme daño. Amén, amén. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Y esto lo hacen para alcanzar, ellos lo hacen para alcanzar un premio. Una corona que enseguida se va a marchitar. Pero nosotros, los que seguimos al Señor, estamos en esta carrera no por una corona corruptible, sino porque esperamos ganar una corona incorruptible. Amén, amén. Una corona que no se va a marchitar. Aleluya. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Versículo 26 dice: yo por mi parte no corro a ciegas, ni peleo como que si le estuviera dando al aire. Amén. No, al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. En la traducción Lenguaje Actual me gusta este versículo 27 que dice: al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Sí. O sea, en otras palabras, yo me cuido a mí mismo. Me disciplino a mí mismo. Porque, hermano, no quiero que después de que yo le haya servido al Señor y haya servido en una cosa y en otra y sea un gran servidor y después termine descalificado por no haberme cuidado. Amén. Por no haberme cuidado. Ahí donde entiende uno lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. O sea que este cuerpo de muerte nos pide mucho. Y el problema está concederle a todos los deseos de la carne. Él me pide, pero yo lo disciplino. Él me pide, pero yo lo domino. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Claro, hermanos, esto no se puede dominar sino con las cosas del Espíritu. Amén. Porque con las cosas del Espíritu hacen morir las obras de la carne. Así es. Amén. Amén, amén. Esto no se puede lograr si no busco a Dios en oración, si no me gusta ayunar, si no me gusta leer la palabra, si no obedezco a la palabra de Dios. Es imposible dominar este cuerpo de muerte, porque este cuerpo me pide mucho. Y cuando yo, hermano, no busco las cosas de Dios, me gana la batalla. Pero por las cosas del Espíritu hacemos que este cuerpo de muerte se doblegue y termine noqueado allá, con un golpe certero que no se pueda levantar, y cada vez que se quiera levantar más busco de la presencia de Dios y allí lo dejo dominado, porque es la única manera de que con las cosas del Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor Jesús. Hay momentos, hermanos, que en esta carrera nos sentimos que de pronto nosotros no estamos avanzando, y muchos se podemos expresar: es que siento una pesadez. Seguro hay cosas que no nos dejan avanzar.
Pero hermanos, está en nosotros el despojarnos nosotros mismos de todo peso y de pecado que nos enreda. Y esto lo voy a lograr. Seguramente que lo voy a lograr, evitando todo aquello que me hace daño. ¿Qué es lo que nos hace daño para nuestra vida espiritual? Yo tengo que tomar determinaciones y empezar a desechar todo lo que me hace daño. Lo voy a rechazar y voy a vivir una vida con mucha disciplina. Amén. Alabanza al Señor. Uno tiene que sujetarse a la disciplina. Y este cuerpo hay que disciplinarlo, hay que coger y acostarlo a una hora para que se levante a una hora. Usted mismo tiene que disciplinarlo. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Hay que corregir, hay que abstenerse, hay que rechazar, tratando siempre de dominar este cuerpo de muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, debemos de llegar todos a la meta. Alabanza al Señor. No sabemos en qué posición vamos en esta carrera, porque los que de pronto empezaron y van adelante llevan un tiempo y parece que van adelante, pero entraron otros atrás en la carrera y empezaron como de último. Y ustedes noten que a veces vemos que el que empezó de último como que va adelante de nosotros. Amén, amén. ¿No le ha pasado eso? Sí. Amén. Gloria a Dios. ¿Y usted no se ha preguntado por qué? O sea que en esta carrera cada uno vamos en una posición. Uno vamos allá adelante, otro vamos acá atrás, otro más atrás. Pero la pregunta es ¿por qué? Gloria a Dios. Y como que los primeros, los postreros se han convertido en primeros, y los primeros se han convertido en postreros. Llevo tantos años en el Evangelio, pero hasta acá de postrero. Y el que era postrero y lleva poquitos años, lo vemos allá de primero. Aleluya. Como que hay una posición en la carrera y como que uno va acá y el otro va acá. Aunque aquí no estamos compitiendo. Nadie compite por ser mejor que el uno con el otro, porque eso no es la vida espiritual. Esto es algo personal con Dios, y de acuerdo a esa relación personal con Dios vamos en una posición. Y como que hermanos, de pronto el que va acá atrás dice, no, yo esta carrera, hermanos, de ahora en adelante, yo veo la meta, yo veo a Jesús allá, alabanza al Señor, yo quiero llegar a la meta. Entonces de todo me abstengo y voy a rechazar todo lo que me va a hacer daño. Yo lo voy a rechazar en el nombre de Jesús. Y me voy a consagrar a Dios. Y empieza con determinación. Y empieza y se consagra a Dios. Busca a Dios en oración, en ayuno. Y usted empieza a notar que ese como que iba acá atrás, ahora lo vemos allá como que va adelante. Oye, está buscando de Dios. Y mira cómo habla. Y mira cómo Dios le está usando. Es que va avanzando. Aleluya. Amén. ¿En qué posición nos encontramos en esta mañana? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Dónde podemos encontrarnos en esta mañana? Quiero decirles, hermano, que Dios tiene cosas grandes y maravillosas. Sí, amén. Gloria a Dios. Pero todo depende del valor que tú le das a las cosas de Dios. Amén. ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Cuál es la prioridad número uno en tu vida? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. El apóstol Pablo dijo, y espero que Dios, la meta que Pablo se marcaba era
decía, espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Aleluya. Y es que es la verdad, ¿no? Amén. Nosotros estamos aquí corriendo esta carrera. Pero de pronto el tiempo en caducidad me llega. Puede ser hoy, mañana. Pero corrí la carrera. Amén. Y estuve allí. Gloria a Dios. Y me van a sepultar. Pero un día, si yo he sido fiel a Dios, un día cuando el Señor venga por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Entonces podré decir, llegué a la meta. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Llegué a la meta. Entonces, este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad. Y este cuerpo de corrupción se vestirá de incorrupción. Y podremos ver al Señor tal como Él es, cara a cara. Y poder decir, llegué a la meta. Ustedes saben que cuando uno está estudiando y viene un examen, bueno, los hermanos que ahora están por ahí como estudiando y como que tienen que presentar pruebas, llega un momento, hermano, ¿y usted cómo se siente para presentar? No estoy mal, tengo que prepararme más porque no, yo creo que si me presento lo pierdo. Y como que uno dice, no voy a llegar a esa meta, a ese objetivo de sacar la mejor nota para llegar y obtener el título o la carrera. Y uno mira que en la parte espiritual es lo mismo. Si uno se pregunta y dice, si a ti te hacen un examen, si el Señor viene ahorita por su iglesia, tú apruebas. Uy, hermano, todavía tengo cosas. No. Pero yo tengo que llegar a la meta. Yo tengo que llegar a la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Yo no puedo quedarme como estoy. Tengo que despojarme de todo peso y de pecado que nos asedia. Y en esta mañana podemos decir, no, yo tengo que despojarme de lo que sea, porque yo quiero un día llegar a la meta, estar delante de la presencia de Dios, porque lo que Dios nos ha dado es un tesoro invaluable, incorruptible, que es para la eternidad. Por eso, hermanos, esto no es lo que nos ofrece el mundo. Lo que nos ofrece el mundo es perecedero, hoy es, mañana no es, pero lo que Dios nos ofrece es para la eternidad. Él es un valor incalculable. Alabanza al Señor. Queremos un día estar allá delante del Señor, poderle ver cara a cara como Él es. Pero si el Señor viniera hoy, si el Señor hoy probara y nos dijera, bueno, vamos a ver cómo estás hoy, ¿será que pasamos el examen? ¿O será que de pronto va a salir como el clamor de aquellas mujeres, de aquellas vírgenes que dijeron, vino su Señor y vamos a buscar aceite, vamos a preparar las lámparas? Y se fueron a buscar aceite. Porque es que siempre ustedes noten, y es un dicho que dice que los colombianos todo lo dejan para última hora. Todo a lo último. En las cosas de Dios no vale esas irresponsabilidades. Amén. Uno no puede decir, hermano, me voy a preparar, me voy a consagrar a Dios. No. Con Dios uno tiene que decir, yo estoy preparado. Amén.
Aleluya. Estoy preparado. Gloria a Dios. Porque si llega a venir el Señor, o si se me acaba el tiempo de caducidad, porque todos llevamos una etiqueta de caducidad en la espalda, lo que pasa es que no sabemos cuándo es. No sabemos cuándo es que vamos a caducar. Y Dios lo ha dejado así con ese signo de interrogación para que el hombre busque a Dios. Para que el hombre tenga en cuenta al Señor. Aleluya. Porque igualmente si nosotros morimos, qué bueno poder decir, como le dijo el apóstol Pablo, con mucha seguridad, sabiendo en que si el Señor le hace el examen, él sabe que va a sacar la mejor nota. Para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Saber que si uno muere se va con Cristo. Y eso es lo que le deja a uno, hermano, un interrogante. Si el Señor viniese hoy, ¿qué podrá uno decirle al Señor? Si el Señor viniese hoy, ¿será que estamos preparados? Por eso hay que tener en cuenta, hermanos, que tenemos que llegar a la meta. Amén. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado. Más bien, una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, yo sigo avanzando. Sigo avanzando hacia la meta. Gloria a Dios. Para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos queremos llegar a la meta? Amén. ¿Cuántos nos sentimos como que esas cargas ya no podemos más con ellas y como que no avanzamos? Pero en esta